Pilgrimage Island. That's where she was institutionalized, right over there. Mm-hmm. It was this whole broken down infirmary there. And then she went to New York and was a part of this acting troupe. And so it supposedly had communist ties too. And so then there's this big conspiracy amongst a judge, a very well-known, prominent judge here in Seattle, and a bunch of other people who had ties with Hollywood. And they basically just set her up and ruined her life. You know, they had some pictures taken of her when she was arrested for drunk driving, and it was a big, huge scandal. And she eventually was sent to a mental institution and given a lobotomy and raped every day for years, and just totally abused, and ended up like working at a Four Seasons restaurant alone and dying by herself. It was still up in Bainbridge Island. That's where she was institutionalized, right over there. Mm-hmm. It was this whole broken down infirmary there. For years, every night there were lines of custodians, friends, and people, part of the staff who would wait in line to rape her every day. You know, she went through a lot of shit. And it just disgusts me, to know that there are some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families. And, it's 20, it's 40 years after the fact, and it's just, makes me want to kill them. Yeah. El 10 de agosto del 2019, Jeffrey Epstein desapareció del mapa, pues supuestamente acabó con su vida con unas sábanas, en una celda de máxima seguridad en Manhattan, sin que nadie se dé cuenta, pues los guardias de seguridad se durmieron y falsificaron el registro para aplacar ese error. Eso anunció el New York Times, dejando muchas dudas de la veracidad de este hecho, y que encontraron su cuerpo con huellas de estrangulamiento. Me gustaría dar más información, pero no se sabe más. Fue detenido un mes antes de suicidarse. Su muerte fue un escándalo mundial, pues evadió la justicia de este mundo, tras muchas denuncias de mujeres que fueron esclavizadas en su niñez y ofrecidas al mejor postor para dar rienda suelta a su monstruosidad. Este hombre se convirtió en el más importante para muchos magnates, hombres de negocio, famosos, cantantes, estrellas de Hollywood, científicos. Este hombre era poderoso, no solo por sus millones de dólares, sino también por su silencio. La reputación de muchos millonarios dependía de que este hombre no diga nada. Solo debía declararse culpable de todo. La pregunta es, ¿se quitó la vida, lo eliminaron o movieron mucha influencia, mucho poder para falsear su muerte, darle otra identidad? No lo sabremos. Lo cierto es que evadió la justicia, pero la investigación continuaría. ¿De qué manera el mundo podría olvidar este caso, dilatar el tiempo y que el mundo olvide? Pues tan solo unos meses después inició la crisis de la peste mundial. Por primera vez en la historia humana se implantó un toque de queda planetario. Toda la atención del mundo ahora estaba en sobrevivir, sometidos a una rigidez extrema por causa de la salud, por el bienestar del prójimo. ¡Qué coincidencia! Esto favoreció para olvidar el caso de Jeffrey Epstein, pero ahora, después de 4 años y de una profunda investigación, todo sale a la luz, con la presentación de una lista escandalosa con 187 nombres, publicado por un juez de Manhattan a causa de la presión por parte de las víctimas. Y es la primera lista, pues falta la publicación de una segunda lista, en la que habrían participado personas de poder, magnates, príncipes, artistas de Hollywood y hasta científicos. El escándalo inició en 2005, cuando los padres de una menor de edad descubrieron que su hija tuvo contacto con Jeffrey Epstein. Hicieron la denuncia respectiva y empezó la profunda investigación. En 2005 se destapó aún más el escándalo, pues no solamente era una niña, sino que fueron muchas. Unos meses después, en plena cuarentena, en 2020, Anonymous publicó algunos nombres de algunas personas que participaron en Palm Beach, la isla secreta de Jeffrey Epstein. Esta isla está ubicada en Centroamérica y tiene la forma de una X. Y la única manera de acceder a esta isla es a través del avión de Jeffrey Epstein.
llamado Lolitas. Pero este miércoles fue un juez el que hizo la publicación de una documentación de más de 900 páginas, confirmando el accionar de muchas personas en estos actos perversos. Pero la investigación continúa y tiene que aclararse la aparición de algunos nombres que no tenían nada que ver con estos actos espantosos. Tal es el caso de Michael Jackson, que fue a la isla de Palm Beach para recibir una asesoría por el problema que tenía con Sony Music. Por ese motivo su nombre aparece en la lista, pero no tenía nada que ver con lo que ocurría dentro de esa isla. Oprah se encargó de hacerle la vida imposible a Michael Jackson, haciendo todo lo posible para relacionar a Michael Jackson con actos de inmoralidad ante niños. Pero Oprah sí aparece en las listas. Algunos aparecen más de 60 veces y deberían ir a tribunales y ser juzgados por violación a menores. La investigación continúa, todo saldrá a la luz y se sabrá quiénes también se merecen el título de monstruos. Jeffrey Epstein se libró de la justicia humana, pues sus acusaciones quedan archivadas, aunque su mejor amiga o expareja, Ghislaine Maxwell, fue sentenciada a 20 años de prisión, y de su juicio se tiene muy poca información. Pero de la justicia, después de esta vida, nadie se libra. Todo se llegará a saber, y todo lo oculto sale a la luz. Esperemos que las víctimas tengan la justicia que desean, y que se caigan las caretas para que quede en evidencia la monstruosidad humana de muchos.